Pero solo te pido una cosa. Cuando abráis el plato y esté en Madrid, por favor, llevarme solo a jugar al subbuteo, aunque sea. Os lo pido, por favor. Solo quiero jugar al subbuteo. Es que os quiero ganar, o sea, de verdad. Eso que me molaría un montón el puto subbuteo, tío. Hola a Hola, hola a todos. Bueno, pues hoy seguimos con nuestro Super Junio, con nuestra especie de festival. Como dice Sandra, que como no hay festivales, pues tenemos nuestro festival. Claro, la como si estuvieses. Y estamos con una fan absoluta del patio y una jugadora que queríamos que viniese sí o sí. O sea, que llevamos ya mucho tiempo hablándolo y yo personalmente estoy súper contenta de que esté con nosotras, que es Anita Marcos. ¿Qué tal? Hola chicas, pues la verdad que súper contenta de estar aquí con todas vosotras y nada, disfrutar de este ratito. Como fan que eres del patio, sabes cuál es la primera pregunta que te voy a hacer ahora mismo y es ¿qué se te viene a la cabeza cuando hablamos del patio? Pues mira, esta la he estado pensando mucho porque depende de la semana, porque yo soy súper fan y cada vez que veía los programas iba diciendo, joder, qué respuestas más originales, pero a mí lo primero que se me viene a la cabeza es bueno, lo típico, cuando ibas al recreo en el colegio, pero claro, era como mi momento de diosa. ¡Aleluya! Por decirlo así, o sea, era como ir al patio y que poder jugar al fútbol y que al final destacabas porque, yo qué sé, estar jugando en un equipo y tal, pues al final destacabas dentro de lo que es el recreo y tus amigos. Entonces, al final, para mí era eso, el sentirme una líder en el patio. O sea, solo en ese momento me sentía súper especial. Pero al final es, hombre, la chica tal, qué bien juega, y dices, ¡buah, qué guay esto! O sea, que siempre te elegían la primera, ¿no, Anita? Cuando había que elegir, bueno, te elegían. A ver, sí, he de decir que sí. Y a mí eso me encantaba, obviamente, porque yo creo que es como, ¡guau, qué guay! ¿Sabes? Pero sí, bueno, al final el fin era pasarlo bien y estar con tus amigos. Vale, pues ahora, bueno, no te tenemos que explicar nada porque sabemos que ves todos los programas, entonces vamos a la parte de las preguntas, ¿vale? Bueno, aquí, como sabes también, siempre estudiamos y, bueno, nos documentamos bastante sobre nuestra invitada. Entonces, la primera pregunta que te queremos hacer es, te vamos a poner un dilema, ¿vale? O sea, ¿física vale o química, Anita, o el internado? Mira, esta me avisáis el otro día, ¿eh? ¡Qué tía! Wow, hombre, es que wow, te vemos viendo físico-química en tu Instagram y todo, pues obviamente te teníamos que preguntar. Pues mira, he de decir que esta decisión me cuesta mucho. Pero he decidido el internado, porque creo que es una serie que al final... No, ¿qué? ¿Qué es que totalmente... Entre física o química. El internado. Anita, el internado. No. Es muy complicado elegir, pero dentro de lo que es el internado había muchos crush, o como se diga. O sea, dentro de lo que era el internado era brutal y al final yo creo que se pasa de... A mí me encantó y al final que es una serie que te puede enganchar, al igual que física y química, ¿eh? No te digo que no, porque a mí me encanta. O sea, me habéis hecho tomar una decisión muy complicada, porque ahora mismo me estoy reviendo física o química, entonces es como, ¡buah! Pero para mí, es que el internado me dejó en vilo, en plan, no podía parar de verlo, no podía. Porque era así. Física o química, al final puedes parar un poquito y decir, bueno, te aparco un poco, pero te retomo prontito. El internado tiene mucho más guión, sí, mucho más misterio que lo que tiene física o química. Entonces, física o química, o sea, es más real. Claro, física, al final química es más química, desde mi punto de vista es más realista lo que te puede pasar dentro de tu... A ver, no del todo, porque hay muchas cosas que obviamente... No, esos no niveles, pasar. Pero... Y Anita, nos han dicho también, sabemos que te gusta mucho comer... Pero mi duda es, ¿te gusta mucho comer en plan comer sano o en plan comer? Pues mira, de todo un poco. Al final, me gusta comer por el hecho de que lo disfruto. O sea, es una cosa que a mí me encanta. Yo cuando estoy comiendo es como, no quiero que se acabe y no quiero. Entonces, hay veces que igual me apetece más comer, pues yo qué sé, más pizza, hamburguesa y esas cosas. O otros días digo, buah, mami, ¿qué hay de comer? O me hago yo la comida y digo, buah. Me encanta, yo que sé, lentejas de la abuela,
de todo, ¿sabes? Que al final, en general, todo me gusta. El caso, el fin, es comer. Ya está, pero, no hay ¿y más. ¿Tú eres cocinitas o no? A ver, desde que me fui a Glasgow, o sea, antes de irme a Glasgow, nada, o sea, nada. Prometo que no sabía casi hacer un huevo frito. Pero claro, al final me fui a Glasgow y es como, venga, tengo que sobrevivir de alguna forma. Pero al final fue una cosa que me encantó, te lo juro. Fue una de las cosas que descubrí, en esta cuarentena además también, que como estuve poco tiempo, pues dije, buah, pero claro, yo veo recetas que hacen gente y digo, es que no puedo hacer eso básicamente porque, no sé, no me entra en la cabeza. Digo, poco a poco, pero al final es como que me voy haciendo recetas más o menos. A ver, no siempre arroz, pollo y esas cosas, pero intento variar todo un poco. Ana, sabemos que, Anita, porque a ti te conocen como Anita y te gusta irme a Anita, así que te gusta mucho Operación Triunfo. Entonces, si tuviésemos que decirte que eligieses un concursante de toda la historia de Operación Triunfo, de todas las ediciones, ¿con quién te quedarías? Te pasas, ¿eh? mira, yo he de confesar que me enganché la del año pasado, no de 18. Bueno, la de la anterior. Ah. Porque yo la edición de Aitana, Amaya y esa gente solo lo vi las dos últimas galas. Y me arrepentí, ¿eh? Yo decía, Operación Triunfo, ¿eso qué es? No, no me gustaba. Pero me puse a verlo y al final es como que me empezó a llamar. Pero la trama que me llamó la atención fue OT18. O sea, total. A mí me encanta. Pero sin duda, a Natalia o a Alba. Reche. Esto pero yo creo que pagaba. Que dijeras Natalia o Alba, o sea, eso no te pagaba. O sea, era evidente. Ya, era lo fácil. Pero he de admitir que de esta edición mi favorita es Samantha. Y yo creo que, y espero que gane, pero creo que es una tía que tiene un vozarrón increíble. Y me gusta mucho cómo es ella. O sea, que me quedo con Sam, venga. Pues primera vez que digo esto, ¿eh? O sea, una decepción es de no haber visto OT17. Yo voy a decir eso. Ya, la verdad es que sí. Yo lo pensé y dije, Ana, ¿qué has hecho? Porque todas mis amigas lo veían y lo comentaban. Y yo, es que, no sé, pasaba en esa época. Yo creo que estaba más con, yo qué sé, Gran Hermano y esas cosas. Pero hasta que dije, basta, ¿no? Se acabó. Ponte a ver ya Oteo. No lo he seguido nunca, la verdad, porque el de Aitana y todos estos, o sea, me gusta mucho Aitana, pero, o sea, como tal, nunca lo he visto. O sea, no he visto ningún OT. ¿Cómo ha dicho usted? O sea, no he visto ningún OT. ¿Cuál es tu referente futbolístico o con qué jugadora que hayas entrenado, compartido vestuario, que te hayas enfrentado, hayas flipado? Pues mira, esto me lo ponéis complicado porque he estado en la época top del Atleti. Al final hay muchísimas jugadoras que son increíbles que cuando las ves fuera del campo dices, o sea, tú estás en la grada y dices, wow. Pero al final yo he tenido la suerte de poder disfrutar de muchas de ellas dentro del vestuario. Y al final a mí realmente lo que me hace fijarme en una futbolista, en una jugadora, es realmente lo que me transmite el cómo es también fuera del campo, obviamente. Pero para mí personalmente, dentro del campo. Te voy a decir Jenny Hermoso porque obviamente es una pasada. Sea cual sea la invitada, la protagonista del vídeo va a ser Jenny Hermoso. Absoluta, pero al final he jugado con jugadoras y he podido disfrutar y aprender de ellas, que te podría decir mil, tanto Amanda como Messi, como Viv, como Laia. Son jugadoras que son increíbles, que te hacen crecer como futbolista, pero sobre todo, que para mí es lo más importante como persona, y te hace decir, buah, realmente quiero llegar a un día ser como ellas. O sea, lo pienso de Laia y Leisha, de Laia, que tiene mi edad, y digo, ojalá yo pueda ser como ella en un futuro y decir, ¡buah, es que es increíble!, ¿sabes? Y eso de poder aprender de cada una de ellas es lo que más maravilloso me parece, fuera de lo que es el terreno de juego. Muy bonita, esta te la vamos a comprar porque has dicho Jenny Hermoso y luego ya te vamos a permitir que no te hayas mojado en el resto, ¿vale? Si no, la hubiéramos invalidado, pero bueno, ha quedado bien. No, vale, me parece bien. ¿Cómo llevas el tema del postureo? Yo muy bien, a mí me encanta. A mí es que no sé, me encanta todo el tema de las fotos, las redes sociales, es algo que me gusta de verdad, ¿sabes? No es algo que lo hago por decir, venga, tengo que subir hoy una foto y tengo que posar así, no, es que es algo que realmente me gusta, me pongo a hacerme fotos y me puedo tirar ahí una hora, real, o sea, y me encanta y me parece maravilloso. Todo, en general el tema de las redes sociales y todo, me parece algo muy bonito. Al final, no ves cómo es cada persona dentro de... Porque al final
es solo lo que es por fuera, pero yo creo que es una forma muy bonita de poder comunicarnos en general de todo. Al igual que sé que a Patri le gustaba hacer fotos, pero no posar. Pues a ti que te las hagan, ¿no? Yo, a mí que me las hagan, o sea, yo, Patri y yo congeniaríamos genial, porque claro, yo le pose y ella me hace fotos. A mí eso me parecería maravilloso. Vale, bueno, pues ya la última de esta sección de preguntas, que no han sido tan cortas al final, porque nos hemos puesto aquí a hablar de todo. Pues yo es que me enrollo mucho, lo siento. Yo... No, está genial. ¿Tú con que te mojes? No, vale. Vale. No, en serio, ahora, si te dan a elegir con quedarte con 100.000 euros ahora o llevarte 1.000.000 de euros en 10 años, ¿con qué te quedas? Mira, a ver, yo antes de la cuarentena pensaba que 100.000 euros tal... por el tema de que, bueno, a mí me gusta vivir el día a día, obviamente, como a todo el mundo. Pero después de lo que es la pandemia, me he dado cuenta de que al final pueden pasar miles de cosas. O sea, desde que te puedes quedar sin trabajo, puedes, no sé, muchísimas cosas. Entonces, yo elegiría 1.000.000 de euros en 10 años porque al final me queda mucho por delante. Voy a esperar a acabar mi carrera y con ese 1.000.000 de euros ya veremos qué podemos hacer, pero porque ahora mismo no creo que necesite 100.000 euros y sé que si lo tengo igual me lo gasto, pero prefiero ahorrar, mirar a largo y bueno, poder disfrutarlo en un futuro, que tampoco está muy lejos, pero yo creo que 1.000.000 de euros, sin duda. La pandemia igual te ha cambiado un poco, ¿no? La forma de ver la vida. He de decir que sí, o sea, que desde que me he ido de casa, me he dado cuenta de que las cosas cuestan muchísimo conseguirlas. O sea, estoy valorando muchísimo más todo. A ver, yo lo valoraba, pero obviamente cuando estás viviendo en casa con tus padres, tu familia y no te falta de nada, creo que no somos conscientes de lo que realmente puede ser el que realmente te falte algo de todo ello, ya sea dinero, ya sea la familia. Y bueno, yo creo que es súper importante tener eso en mente, ¿sabes? Y para mí me ha hecho recapacitar mucho dentro de lo que cabe esta cuarentena, pero al final lo que tienes que valorar es todas las cosas buenas que tienes y sobre todo disfrutarlas. Bueno, pues yo creo que estas preguntas cortas, que no se han quedado tan cortas, nos han servido para ir conociendo un poquito a Anita Marcos y ahora vamos a seguir un poquito más en la conversación. Y Anita, lo primero que te queríamos preguntar es, ha estado por aquí Dene Paredes, que nos habló de la liga francesa, vino Vero Boquete, que nos habló de 1.000 ligas de todo el mundo, ¿no? Y ahora pues nos toca la liga escocesa. Entonces, ¿qué hace una colchonera como tú en Escocia? Pues mira, al final yo, como tú bien dices, soy colchonera y tal, pero bueno, al final cuando realmente el fútbol se convierte en tu trabajo, aparte de que es mi hobby, es lo que más me gusta hacer en la vida, creo que empiezas a pensar de otra forma. O sea, yo creo que realmente te quita años de vida, por decirlo así, el hecho de no competir, no jugar, que no tengas esa confianza que tú quieres. Pero yo creo que eso es una de las cosas más importantes que necesita un jugador, el poder competir, poder sentirse importante en un sitio. Obviamente yo en el Atleti me sentía importante, yo creo que las jugadoras teníamos una relación increíble, o sea, para mí yo estaba como en casa. Pero bueno, obviamente por lo que he dicho antes, las situaciones del fútbol a veces que te pueden llevar a salir de lo que es tu zona de confort, ya no tu zona de confort, sino que estás en un sitio, estás a gusto, llevas tiempo, al final un primer equipo es trabajo, y más estando en el Atlético de Madrid con jugadoras top, como pueden ser Ludmila, Charlín, bueno, todas en general, pero te pongo ese ejemplo pues porque son delanteras y estaban en mi puesto. Y yo creo que al final tuve que decidir si pensar más en mí, en mi crecimiento, y al final pues tomé esa decisión que realmente me costó muchísimo. O sea, yo tuve muchas noches de darle al coco, de decir no, llorar, hablar con mis padres, con mi gente de confianza. Hay gente que te va a decir, quédate tal, que al final lograrás llegar, no sé qué. Y otra que te diga, mira, a lo mejor para ti va a ser seguir creciendo fuera y ya en un futuro ya se verá lo que pasará. Entonces, después de tanto tiempo pensando y recapacitando, pensé que lo mejor era salir. Me costó mucho, pero bueno, al final yo creo que era lo mejor para mí. Y en estos momentos de que tengo 19 años, yo creo que lo importante es jugar.
obviamente, el estar en un gran club como es el Atleti y con jugadoras increíbles, que eso te da un crecimiento inmenso. O sea, yo en el año y medio que he estado en el primer equipo, para mí ha sido... O sea, yo creo que he crecido tanto como persona, como jugadora, como todo, como estudiante, o sea, como todo. Al final, pues dije, Ana, tienes que pensar por ti, son 4 meses, irte fuera, otra cultura, otro idioma, otra gente, y al final me iba a venir bien todo eso. Entonces, pues nada, decidí irme y nada, llegó el coronavirus. Así que no todo son buenas noticias. Y Anita, ¿en qué momento, porque hablas eso de que llega un momento en el que ya tu hobby pasa a ser tu trabajo y que tienes que pensar de otro modo, pero hay algún momento en el que te haga clic la cabeza y digas, ya no puedo seguir aquí, me tengo que ir? No sé, pues lo típico, igual después de quedarte fuera de alguna convocatoria o que dices, hasta aquí he llegado y me quiero ir. Pues mira, yo, bueno, el año pasado obviamente fue mi primer año en el primer equipo y yo era consciente de que era un año de crecimiento y de aprendizaje, ya no de jugar. Obviamente te encantaría jugar todo, pero sabes que hay que ser realista y claro, al final yo lo que estuve haciendo, pues eso, jugaba de vez en cuando, algunos minutillos en algún partido, lo que sea. Pero al final yo creo que lo que realmente me hizo cambiar el chip es mi trabajo diario, el decir, es que no sé qué más puedo darte, porque yo sentía que lo daba todo en los entrenos, vamos, lo daba todo, disfrutaba, lo pasaba mal, yo, las compañeras sí me tenían que decir, oye, que espabiles, me lo decían, y si un día entrenaba bien, pues mira, entrenaba bien y también me lo decían, o sea, al final una de cal y otra de arena, pero claro, yo creo que al final es el hecho ese que te he dicho, del trabajo diario y decir, no sé qué más quieres que te dé, ni pasando 3 entrenadores este año, he dicho, realmente es que no sé qué más puedo ofrecer. Yo estaba dando todo, mi máxima ilusión en cada entreno, cuando iba desconvocada, alegría siempre, porque al final el equipo está por encima de todo, y yo, aunque estaba desconvocada, yo a lo mejor iba a mi casa y estaba muy mal, pero luego yo iba al campo de la convocatoria y estaba con una sonrisa y no había pasado nada, era una más, y yo súper bien ante todo, porque yo creo que al final tú estás en un equipo, eres una persona que está en un equipo profesional y tienes que ser una profesional. Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes y una de las cosas que me hizo crecer, sobre todo los palos que recibía cada fin de semana, pero sobre todo el hecho de, pues eso, que llegaba a casa y lo pagaba con mi familia inconscientemente, porque yo llegaba a casa y estaba enfadada. Yo llegaba a mi casa y me iba a mi habitación. Yo decía, mami, no me hables porque es que no quiero discutir. Y claro, mi madre, ya sabes cómo son las madres, dice, venga, hija, que no pasa nada, que del fútbol no vas a vivir, me decía. Y yo, me dice, estudia. Y yo, mami, esto es lo que más me gusta ahora mismo. O sea, es que no me puedes decir nada porque no me voy a poner contenta. Lo único que me hace feliz es ir convocada o entrenar o jugar. Y al final eso para mí era horrible. Llegar a casa, que me enfadaba cada fin de semana con mis padres, y me decía a mi padre, hija, es que no puedes pagar esto con nosotros, no creo que nos lo merezcamos después de todo lo que estamos haciendo por ti. Y claro, yo en ese momento no era consciente de ello. Entonces, claro, según pasaba el tiempo y tal, claro, yo lo recapacitaba y decía, es que tienen razón, pero yo no podía evitarlo. Entonces yo creo que fue también una de las cosas que me hizo decir, me voy. Porque mi padre, por ejemplo, me dijo, hija, yo quiero que estés cerca de mí, yo no quiero que te vayas a no sé cuántos mil kilómetros, a 2000 kilómetros. Y claro, pero llegó un punto él que ya me dijo, hija, es que esto no puede seguir así. No puedes estar así porque al final te está comiendo, te está matando, pero, todo, Anita, esto. Y Esto fue, o sea, esto ya este momento, cuando eres consciente, ¿esta temporada cuando decides irte o cuando acaba la temporada pasada? Esta temporada fue más, porque la temporada pasada dije, bueno, pues mira, el año de crecimiento, este verano, me pongo a tope, vuelvo como un toro y mira, a pelear, ¿sabes? Y es lo que hay. Pero el año pasado, obviamente, había jugadoras también arriba, había más jugadoras arriba que este año. Y claro, yo pensé, bueno, pues a lo mejor me puedo hacer un hueco, aunque sea en convocatoria, tal, al final eres optimista con lo que puedes llegar a conseguir, si no eres tú optimista es que no vas a llegar a ningún sitio. Entonces eso, pero yo creo que fue, sí, este año cuando ya los 3 primeros partidos fui desconvocada,
y tal, a pesar de haber lesionadas y todo este rollo, pues al final eso, fue esta temporada sobre todo fue el declive. ¿Qué te dijeron las compañeras cuando, porque sabemos que todas te tienen mucho aprecio y te quieren mucho por lo que has dicho, que es cierto que por lo menos lo que se ve en el vestuario, lo que ellas ven es que eres alegría pura y que son las 8 de la mañana y llegas cantando? Entonces, ¿qué te dicen las compañeras cuando les dices que te vas? Pues mira, yo como lo meditaba mucho, obviamente yo tenía que hablarlo pues eso con la gente más cercana a mí y tal, que dentro de lo que es el equipo había algunas que obviamente pues te llevas mejor que con otras y tal. Pues obviamente yo lo hablaba esto con Laia y tal, y pues bueno, tienes que rodearte de gente que te diga las cosas que haces bien y las cosas que haces mal. Y yo cuando se me presentó la oferta del Celtic, yo lo primero que hice, bueno, aparte de hablar con mi familia y tal y con mis amigos más cercanas, fue ir a Amanda, porque Amanda al final es la capi y lo hablé el otro día con ella, que es una persona que te dice las cosas tal y como son. No te va a ir vendiendo la moto ni a decir quédate enana tal, que aquí es tu club, no. O sea, ella, cuando yo hablé con ella, me dijo, enana, que mira, tú qué quieres jugar, pues adelante. Al final, eso era lo más importante y para mí fue una satisfacción el hablar con algunas de mis compañeras y que me dijeran que al final, bueno, obviamente que para mí era súper importante que me fuesen a echar de menos, o al final para mí eso era más importante que el hecho de jugar, ¿no? Porque al final para mí es súper importante que deje huella en lo personal. O sea, para mí eso es una de las cosas más importantes, porque eso es que algo estás haciendo bien, a pesar de que tu trabajo no lo valoren. Y para mí, que mis compañeras también me digan que estoy entrenando bien, que había algunas veces que no entendía las convocatorias o lo que sea, eso para mí era mucha satisfacción. Más que me viniera el entrenador y me dijera, lo has hecho de puta madre. A mí, al final, lo que realmente me llenaba y me valía era el hecho de que mis compañeras estuviesen, yo que sé, no sé cómo explicártelo, satisfechas o que me apoyaran, a pesar de todo lo que estaba sufriendo y me dijesen, estoy aquí para lo que necesites, ¿sabes? Eso para mí era lo más importante. Y bueno, al final, obviamente de eso no juegas, que aunque tus compañeras y tal te digan eso, pues no depende de ellas y depende del entrenador. Entonces, la decisión, obviamente, y yo por eso me costaba aún más, porque yo con ellas era como increíble. Así que eso, y no me acuerdo ya la pregunta que me habías hecho, porque me enrollo tanto que madre. Ya una vez decides irte y ya te vas a Glasgow, ¿te vuelves a sentir futbolista? Porque también es lo que has dicho al principio, llegas, juegas, dos partidos no has jugado. Sí. Y se acabó por el COVID. Pues ya. Pero claro, llegas allí, te dan el 7, eres petición del entrenador, expresamente. Entonces, ¿te vuelves a sentir futbolista o esa confianza? Sí, te voy a ser muy sincera. Yo para mí el salir del club era algo que decía, no sé qué va a pasar, si va a salir bien, si va a salir mal o qué. Pero era súper importante que me valoraran y la confianza. Y el hecho de yo que me pidiesen, oye, ven, tal. Para mí eso era ya alucinante, o sea, que alguien te quiera, que alguien apueste por ti a pesar de todo. Entonces, yo me sentí increíble y llegar allí, que el recibimiento que tuve, o sea, fue increíble. Al Celtic Park me enseñaron todo, o sea, fue maravilloso, de verdad. Sobre todo por la confianza, las jugadoras, todo increíble. O sea, yo al final vas a un sitio nuevo y es súper complicado el hecho de encajar, y más si es otra cultura. O sea, obviamente a mí no me cuesta porque soy una persona que habla por los codos y súper sociable. ¿En inglés también hablas por los codos? Yo hablo, yo lo intento, porque si no, no iba a aprender. Y yo decía, bueno, pues yo me pongo a hablar aquí como sea, a mí me da igual, yo hablo y si me entienden, pues bien, y si no, pues nada. Yo les digo 10-10 a todo. Sí, he aprendido más de lo que pensaba. O sea, yo fui allí y yo no pensé que sabía tanto inglés, de verdad. Y en el momento que vas allí y necesitas hablarlo, porque es eso o no te socializas, no, o nada, es todo o nada. Fue como, ¡buah! Maravilloso. Y la verdad que al final, pues, te haces con todo, con el idioma, sobre todo el acento, es que es horrible, o sea, es súper cerrado. Y claro, era como, ¡buah! No te entiendo. Pero yo, como soy una persona que me gusta aprender y me da mucha rabia no entender a la gente o no saber algo, a veces no las entendía y decía, mira,
dímelo despacio, escríbemelo, pero yo te voy a entender como que me llamo Ana. ¿Y te queda otro año allí o qué? O sea, ¿te quedas allí ya después de esto? ¿Qué situación tienes ahora mismo? Pues yo tengo contrato con el Atleti dos años más y yo estaba cedida hasta el 1 de julio. Y realmente ahora por el tema del coronavirus no tenemos ni idea absolutamente, porque aún estamos pendientes de lo que va a pasar con la liga, tal. Entonces no tengo ni idea absolutamente a 1 de junio, 2 de junio, o no sé ni en qué fecha estamos ya. Ni idea, de verdad. O sea, eso es algo que te tortura, pero bueno. Pero quieres volver, o sea, ¿quieres volver a Glasgow? Hombre, la verdad que me fue muy bien y me sentí súper querida y súper a gusto y no lo descarto porque además es una experiencia que, una espinita, ¿sabes? Que dices, tío, yo quería estar allí 4 meses, el idioma y todo, y de repente llega la pandemia, pues es algo que dices, una espinita clavada de decir, quiero vivirlo, ¿sabes? Igual que te ha dicho Barbie, que si te gustaría volver a Glasgow o al Celtic, yo iba a correr un poquito más y te íbamos a preguntar que dónde te ves dentro de 10 años con 1 millón de euros, pero aparte de eso, ¿dónde te ves? Pues la verdad es que te podría decir que no sé ni dónde me veo en 10 días, pero bueno, me voy a mojar un poquito. Al final yo creo que soy del Atleti a muerte. Al final esto es mi trabajo y tengo que ir donde realmente pueda seguir creciendo. Pero ¿quién me dice que en 10 años a lo mejor no puedo estar en el Atleti cumpliendo otra vez mi sueño? No lo sé, pero... Con el brazalete, Anita. Eso, con el brazalete, heredándolo de Aman. Pero bueno, al final, para mí lo único que quiero es seguir creciendo y que realmente pueda disfrutar de esto y aprender sobre todo. Que bueno, hemos acabado la conversación y pensábamos, Anita, que no íbamos a encontrar una persona que hablase más que nuestra amiga, compañera y querida Paloma, pero ojo, Anita, que tú también tienes el top. Pues es que yo hablo y no me callo, o sea, me tenéis que cortar, si no me cortáis, no, yo no, sigo, me enrollo y... Pero es que hasta peor que Toro, ¿eh? O sea, que Cristian Toro a tu lado también un principiante. Pues mira, por una parte me gusta hablar mucho, porque al final es que me encanta hablar, de verdad, yo no puedo. A mí me gusta comer y hablar, ¡ole! Totalmente, y jugar al fútbol, pero bueno, lo de jugar al fútbol es secundario. Además, como no nos ha dado tiempo a repasar tu trayectoria, bueno, para quien no lo sepa, Anita ha sido tres años seguidos, máxima goleadora del filial del Atleti y además tienes 2 títulos europeos con la selección española, sí. O sea que no nos ha dado tiempo a contarlo, pero ya lo contamos nosotras. Soy delantera, la delantera tiene que meter goles, si no, pues malo. Y no mal asunto, desde luego. Totalmente. Bueno, pues ahora vamos a la última parte del programa, donde te vamos a retar, que esta parte te la conoces bien, pero bueno, vamos a empezar primero con tu 11 ideal de la primera Iberdrola. A ver, yo tengo la suerte... He de decirlo de que puedo elegir a todas las jugadoras de la Liga Iberdrola. O sea, me siento súper privilegiada. Ya os lo digo. Hay un vacío legal que has sabido aprovechar. Me ha costado mucho hacerla porque, sinceramente, os pondría todo el Atlético de Madrid, ¿vale? Pero, obviamente, he tenido que dividir y tal, pero he de decirlo que pondría todas, absolutamente. Bueno, en portería, obviamente, Lola Gallardo. En mi línea de 4, por la derecha, Ona. Por la izquierda, Menayo, y de centrales, una dupla maravillosa, Laia y Aisa. O sea, eso, fijísimo. Luego jugaría con 2 en medio. Que esto me ha costado mucho, porque muy top. Yo aquí te pondría 20 como poco. Pero como solo puedo ponerte a 2, una es Vir, porque me parece increíble, o sea, tienes un seguro ahí. Y tiene un desplazamiento brutal. Y luego está Patrick Jaro, que también la juventud ahí me parece increíble. Pude disfrutar de ella en la selección y me parece brutal. Pero obviamente te podría poner a Messi y a Mismar. O sea, eso de verdad que si pudiera hacer 20 11, te pondría 20 diferentes. Bueno, luego pondría por la derecha, con 4-2-3-1, por la derecha a Lucía García, del Bilbao, por la izquierda a Eva Navarro, de media punta Jennifer Hermoso,
y delantera Naikari. O sea, he elegido arriba, velocidad punta y a tope. O sea, vertical, vertical, vertical. Así que yo creo que... Está muy bien el 11, yo esperaba más del Atleti, fíjate, o sea que has cumplido y has mezclado ahí bien. Lo he variado, te podía haber metido a un montón, es que de verdad que no, podía haber metido de todo, o sea... Bueno, pues ya te hemos puesto a prueba y llega el momento, Anita, o sea, no sí, tenemos su butio que ya vendrás, pero llega el momento, bueno... ¿Tienes preparado tus rollos de papel higiénico? Por supuesto. ¿Empiezas tú? Venga. ¿Empiezo yo? O sea, así de una, con la presión a todo. Eso es. Me pongo las gafas porque es que si no, no veo. Vale. Para que veáis que está lejitos, ¿eh? Ahí está. ¿Dónde está? Hola. Ahí. ¿Pero espera. Es una papelera o es cesta o qué es? Es una, sí, es una papelera, sí. Pero sí, sí. Tamaño pequeñito. Venga, Ana, hombre, tú puedes fallar, ¿eh? Venga. No me distraigáis porque es que no quiero cantar, ¿vale? Bueno. Pero es que eso es pare. O sea, vale, es como paloma. Calma, no pasa nada. La veis separada, ¿no? No voy a hacer que luego... ¡Ay! ¡No fallamos! Bueno, no. No, no canto, no canto. No, bueno, la primera te la damos por válida. Me la dais por buena. Sí, porque eres tú. Venga. No. Sí, te lo vamos a dar bueno porque sí, porque la primera la has metido, la verdad. Y Barbie tiene una cesta y que es más grande que su casa. Pero qué dices, que es súper pequeña. No, pero hay una que tiene una cesta como de la ropa. Paloma, ya la he cambiado. Mira, voy a decir una cosa. Paloma. Esta cesta la he cambiado y el pasado programa que ya he perdido y entonces he decidido que como Barbie tiene una cesta, yo también tengo derecho a tener cesta. Y he aumentado. Bueno, a ver, yo puse una cesta porque... ¡Vamos! Me he pasado. No pasa nada, he metido uno. Vamos. Sandra, tú y yo. He metido uno, ya no canto. Venga, siguiente. Venga, voy. A ver, Barbie. Joder, pero si eso está... Es que encima es enorme, Barbie. Es que es más grande que la mía. Es que la mía es enana. Soy la única que juega bien. Y voy yo. A tirar. Bueno, y tú también. ¡Oh! A fallir. ¡Vamos! ¡Barbie, por debajo! ¡Vamos! ¡Ah! Es que te pasa qué tensión, así. Estaba súper nerviosa. Eso es así, te parece normal. Mirad qué pequeña es la mía. Es enana. Ya, eso es verdad. No es así, pero bueno. Es más grande es que antes. Venga. Da igual, Sandra, alguna tiene que perder. Eso. Oye, pero yo no. Está encima de la cama. ¡Toma! Es que, pero vamos a ver. Ah, que está súper cerca. No, pero no. Eso no vale. No está cerca, pero si encima es la más pequeña, la mía. No, te estás timando. Totalmente. No. Ana, tío, has venido y no va a cantar nadie. ¿Cómo puede ser eso? No. Dos. ¿Podemos hacer otra? De una. A muerte súbita, por favor. Venga. Quien falle, canta. Así que venga, dale, Ana, empiezas tú. Vamos en el mismo orden. Buah. Claro, mismo orden. ¡Fuera! ¡Vamos! Vale, no, toca, ¿no? No te creo. ¡Ah, Anita! ¡Vas a cantar! ¡Toma! Igual cantamos todas, ¿eh? Me ha quedado corto. Nada, dale, Barbie, te toca. Barbie, no te acerques. ¡Toma! ¡Sal, te toca! ¡Puedes ganar, Sandra! O sea, que lo ha fallado. Es que voy en diferido, porque... Hemos fallado las tres. Hacerlo. O sea que puedo ser la mega campeona. Pero está súper cerca de la casa. Pero no te acerques. Voy a poner, si lo meto, soy la campeona. Pero no te eches para adelante, ¿eh? Al tirar. Eso. Quédate ahí. No seas como Barbie. Aquí. Oye, se ha fallado. Estoy aquí. Dale, ahí. Da igual. Bien. Venga. No te eches. ¿Ves? Mira la mano, mira la mano. Es que se va a estar bien. No te puedes poner así. No puedes hacer así. Lo hagas así. Es para hacer así. Ahí.
¡Has fallado! ¡Vamos, que no ha ganado! O sea, me alegra más de que no hayan ganado Paloma y Sandra de que hayamos perdido. Ya, pero Barbie... ¡Oh! ¡Oh! Mira, yo creo que yo, Ana, canté el himno del Barça. ¡Tot el camp! Y creo que Sandra y Paloma tienen que cantar el himno del Atleti. Yo también lo creo. Esto es así. Hombre. Oye, yo canto la Sevilla. Pues Paloma el del Atleti, venga. Que yo ya he cantado. Yo he cantado. ¿No? Se he bailado. Un himno. Paloma. El otro día cantó Barbie el del Barça. Es un clown. Lo siento mucho. Y eso es el PSG he cantado yo también. Bueno, yo creo que nuestra invitada es del Atleti, así que. El himno de la Hazlo por mí, venga. Pero para ver, un momento. ¿Yo por qué tengo que cantar si habéis perdido todas conmigo? Porque eres la que tiene el texto más grande. Chicas, una cosa, vamos a votar. ¿Quién quiere que cante Paloma? ¿Qué? Ya está, Paloma. 3-1. Aleti, Aleti, Atlético de Madrid. ¿Sí, ¿eh? Decíais de mí con el himno del Sevilla, pero Paloma... Bueno, ¡ale! Es verdad. Porque siempre la afición se estremece con pasión cuando juegas entre todos... no sé qué. Cuando quedas entre todos campeón. Cuando quedas entre todos campeón. Bueno, hasta Paloma. Te lo compramos. Te perdonamos. Vale, dos cosas. Una, he bailado... ¡Qué rápido! He bailado en el último programa y he cantado. Voy a traer el cesto de la ropa sucia para el próximo, voy a meter los dos y no pienso volver a cantar ni a bailar en todo el Super Junio. ¿Vale? Esto que quede bien claro. Bueno. Dos. Anita, esto también te lo sabrás, pero te haremos llegar nuestro reloj de Injo, ¿vale? ¡Qué guay! Por haber venido de esta manera virtual al patio, pero bueno, sabes que estás invitada físicamente y que cuando puedas vendrás a jugar al subbutio. El programa no lo haremos, pero jugaremos, montaremos un torneo de subbutio. Sí, porfa. Qué guay. Te lo juro que yo quería venir al patio, aparte de por charlar un rato, por el subbutio, y Barbie lo sabe porque le he dado la tabarra a mil veces. Lo sé. Por eso estás invitada, pero de verdad estás invitada, ¿eh? O sea, te llevaremos, seguro. Pero Anita, ¿tú conocías el subbutio de antes o lo has conocido a partir del patio? Pues yo conocía un montón de juegos que se jugaban en plan de esas formas, pero el subbutio es que es único. Bien. Es la respuesta que buscaba. Es que yo soy muy fan, o sea que hay una fan para siempre. Nada, muchísimas gracias, Anita, por venir. La verdad que teníamos un montón de ganas, porque es lo que he dicho al principio, que llevábamos mucho tiempo intentando cuadrarlo, con esto de que te fuiste y no sé qué. Y bueno, pues al final ha sido online, pero te esperamos pronto y que muchísimas gracias. Yo estoy encantada de que hayas venido, la verdad. Y bueno, para la gente, que seguimos con el Super Junio, que esta es nuestra segunda prota, pero que hay muchísimas más. A ver quién es la siguiente. Ocho más. Tenemos. Se nos ha ido de Bueno, nueve, porque dos van juntas, ¿no? Bueno, eso. Bueno, que yo quería deciros que muchas gracias a vosotras, que para mí ya sabéis que ha sido todo un placer y que me encanta todo lo que hacéis, que sigáis haciéndolo porque entretenéis a la gente, encantáis al fútbol femenino y me parece una pasada. O sea, me encantáis a mí más de lo que estoy. Imaginaros a la gente que nunca lo ha visto. O sea, yo creo que la clave es que vean el patio y ya está. Así que nada, eso, que mil gracias de verdad y que en cuanto se pueda voy a ganaros al subbutio a todas, ¿vale? Vale. Ya te recordaremos esto cuando pases por debajo. Me parece bien. Ya veremos, a ver quién pasa. Que nos vemos el próximo martes. Y o miércoles. O miércoles o cuando sea. Y nada, que esperemos que le deis muchos likes porque Anita se lo merece, así por ser nuestra mayor fan. Sí, por ti. Y que nos dejéis en comentarios qué os ha parecido y nada, que nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao.